Eh, lan asko jendabene tal eta gero goi jente oso oso azkarra oso ona, eta ez daubier partido oso ona joalazte jokatzie, eh, gero irabasteko, ez? E, eh, a ber, E, eh, oindan la bospa, eguneko partidu errikesi egun, euren kontra jolasteko eta euren kontra ba, kompetitzeko eta emaitz Bueltako hemen izateak. Hombre, hori ventaja motosku ez, baina ni pentso hori bai bardin ez. Zelan heldu bueltara e, enpata ute bat eta bautze dela erabazite. Zazkenien pe badak hemen be konpetitu bida eta eure dira eta hemen be bai eta horrela txik esatu zut, hombre, beti hobeto da ez, etxien jolazte azkenengo partidu, baina niretzat ondo da. E, gainera, ba, emaitze honetara ekarten bozu handi, ba, bueno, aficionago betetako kanpo eta da entzat. Klubaren azkunde prozesuan e, mugarria da final batzu jokatzea kopan. Da, denbora batzen hau bat da. A ver, e, oin pentsamentu hoxe da, ez, jode, zatozu, meka, bueno, lehi, klasioak altzen za, ez, eta nun, baina, bueno, e, normali, normaltasuna zuten badadana, gu eliminatu egin Oriolanda, ja, eh, datorn urterako, igual aldo zu esan, ba, bueno, e, eh, onda, aliego gai, ba, datorn urtien, ba, emeti hortxe, hortxe pintxo zu, ez? Geur, pasetan baga, ba, bueno, e, eh, pasetan baga datorn aztien, edo oin unien ba, Meti, eh, ba, aputxoa eta aurrera pintxo zu, ez? Baina normaltasuna, joten badan normaltasunaz, normala da, eureke pasetako. Kompetit

Baina, karo, emaitzarrak okitzen boguz, ba, jendie, ba, urdurik epitzen da, e, eta, bueno, ez da, berdin ez, eta gainera da, hil bat oso horra ez, dan entzat. Eta, bueno, azkenengo egunetan be, oin hart ez dugu, ez lesio asko, baina azken egunetan, ba, jendie lesio nahuen ja, eta ba, horre, ba, da gure kontra, ez. Azken orain, azken aldera, buru belarri ligan orain, Gijon, Sporting, bai, bai, ba. gutxi, euren aurka jokatu duzu. Bai, 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 da, ez azkenien partion bordoa dekogu, eta bueno, e, atletik bainien kontra jolastu gu, oain beste bi, Sportingen kontra jolastu genuen best bi, oain dekogu partidue. E, ni pentsut ez di iguelak, ze azkenien neurek, ba, ligan, orduen be, esien egon ondo eta garrantzitzu, emo, garrantzia emot, emotzien ligako partiduei, eta ni pentsat e, domeka neurek asko jolasten da biela, e, ez geratzeko horratzien eta e, punto batzuk e, e eta etxeko, eta ni pentsat ez ber, partida ez dela, ez gogorra, kosta ongoakule, ba, 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 goza kondo eta bueno, ni pentsat aukerak kokiko duzela, eta okiko guzela aukerak e, kei baina horre e, hongo dela partido oso, oso gogorra. Eh, e, e Y hacías público, ¿no? Tu deseo de que, de que fuera un equipo vasco, de que fuera un derby, y sin embargo os ha tocado el Atlético de Madrid, no sé cómo lo habéis tomado. Bueno, lo que toca, toca y toca, ¿no? Me preguntáis por, por el deseo, y no, y no digo el derby porque sea vasco o no vasco, digo el derby porque por cercanías. O sea, prefiero trenes de cercanías que no aves. Eh, por descanso de los jugadores, por, por un poco todo eso, ¿no? Eh, sabemos que Madrid, a ver cuándo nos ponen, a qué hora, que vamos a tener que hacer una, una noche por lo menos allí seguro, ¿no? son, son cosas que te, te van moviendo un poco la, la semana ¿no? y es lo, por lo único que queríamos. Ha tocado Atlético Madrid, hemos jugado hace cinco días con ellos, nos han ganado aquí 0-2, sabemos que es un rival súper complicado, que son favoritos y que si las cosas van con normalidad... Son ellos los que, los que tienen que pasar hacia a, a, adelante, pero bueno, no va a quedar en, en competir, en pelear cada partido. Y sobre todo, a ver si sabemos, si por, por fin eh, tocamos la tecla buena de poder competir con ellos, con ellos, pero para sacar algún resultado bueno, ¿no? No competir para perder. Eh, parece, ¿no?, eh, desde fuera, desde lejos, que este año el Atlético de Madrid tiene mucho interés no en este torneo se dice también que se va a jugar la final allí en el Calderón hombre a ver en primer lugar están bastante lejos de de los de arriba en la liga entonces ya te parece que tienes que pla, planificar tienes que cambiar pensamientos no en Champions y Copa pues están están ahí están a, a eliminatorias no sin embargo en la liga dependen más de otros lo normal no yo creo que tampoco van a echar la liga no creo que la vayan a echar, pero sí que optar por, por compromisos que, que dependen más de ti que de los demás. ¿no? Y la verdad es que, pues eso, y encima si la final se va a jugar allí, que no sé si sabe, no sé si, no creo que todavía se haya dicho, porque los últimos años llevamos con lo de las finales, que no sabe dónde se va a jugar hasta el último momento, ¿no? Y Pero un poco se junta todo y lo normal es que, que hagan especial hincapié ¿no? en, en la Copa también. Se Dos semanas, ahora el más inmediato, el de Liga contra el Sporting, en Gijón se habla de ultimátum para Abelardo. ¿Cómo ves que puede afectar eso al Sporting? Creo que Abelardo ya sabe lo que es eso. Si, eres, si quieres ser entrenador, sabes lo que, lo que, que significan esas palabras. El ultimátum lo normal, normalmente lo ponéis vosotros, no, lo, no está en manos de directiva, sois los periodistas los que os gusta poner titulares y cosas de estas. Yo no he oído a ningún directivo, a ninguno, que haya dicho a un entrenador. En público es tu partido. Si no ganas este partido te echo. No, 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 no he oído a ninguno. Pero como os gustan esas cosas, pues bueno, pues es eso. No, yo creo que Abelardo lleva mucho en esto del fútbol y, y sabe, sabe lo que significa, lo que puede significar eso, ¿no? Y él estará tranquilo, entre comillas, pues sabiendo la, 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 la situación del, del equipo, nada más. ¿Cómo está la plantilla de los lesionados? Ayer teníamos las molestias de Fran y Junca, que se marchó el minuto 10. Bueno, Juncker ha he hecho una radiografía, no parece que hay fractura ni rotura ni nada por el estilo, aunque sigue con dolor y le van a hacer una, una resonancia, entonces nos, no sé si nos diga más claro lo que pueda tener. Y a Fran, pues sigue con las molestias que ya tenía, que no, no, no vienen de ahora, sino vienen de, su, de una antigua lesión, de una operación, y bueno, lo más seguro que le demos dos tres días para que para que con tratamiento a ver si puede puede mejorar no porque llevamos tiempo sin entrenando jugando tratándose y no termina de de curarse entonces vamos a ver si en dos tres días de de parar se le puede se le puede se puede mejorar Pero, ¿sí pensando en que no hace falta reforzar sigue habiendo lesión? cada vez que te lo pregunto ¿sí? No, hablamos, hablamos. Yo fui el primero que dije en su momento que, que estamos muy bien de las lesiones y a partir de ahí fue Ramis el primero que cayó y luego cada semana va cayendo uno, ¿no? A ver, lo que tenemos es hasta el 31 de enero. Vamos a ver, vamos a ver cómo son las, las lesiones, eh, las posibilidades de, de recuperarse la gente y esto. No tenemos prisa por hacer las cosas, ¿no? Tenemos hasta el 31 de enero la Secretaría de Técnica como todo el año. Tiene que seguir mirando jugadores y mirando posibilidades que pueden surgir en un momento determinado. También hemos dicho otras veces que no solo se hacen fichajes para lo que quedan seis meses, sino que también se pueden aprovechar estos momentos para hacer fichajes para, para más tiempo. Entonces, bueno, vamos a estar tranquilos hasta, hasta, hasta 20, 20 y tantos de, de enero y a partir de ahí tendremos que valorar ¿no? cómo están los lesionados, cómo está la gente. Para, para poder decir, mira, tenemos que ir a por a por alguien, ¿No? A por un medio centro, para tener un delantero, un no sé qué. Ya Sporting en Copa del Rey, hablaba de la situación de Abelardo, ¿Esperas que ellos salgan muy fuertes del minuto uno? Sí, yo creo que sí, yo creo que ellos eh, no dependen de este partido porque quedan un montón de partidos, un montón de puntos en juego, ¿No? Pero sí que juegan en casa, vienen de, de perder fuera, y, y, y el ganar contra nosotros pues les daría fuerza moral sobre todo también ¿no? y yo creo que van a salir a, a apretarnos desde un principio, van a intentar sacar el partido adelante, van a intentar que el público esté con ellos desde, desde el principio. entonces yo creo que es, yo siempre pienso lo mismo el público anima si tú les das motivos para animar ¿no? y yo creo que lo que van a tratar a, a ellos era de, de dar esos motivos al público para que esté con ellos desde un primer, desde el primer minuto. Það er það.